Buenas noches, exploradores. Estamos acá en una locación muy cerca de San Miguel de Tucumán, un camino misterioso donde suceden cosas extrañas, donde se cuenta de apariciones. Ya hemos venido anteriormente. Esta es la segunda vez que visitamos este lugar. Hemos tenido buenas respuestas la primera vez en las voces del Spirit Box. Y venimos más que nada hoy a explorar, ¿no? Saludos a la gente que se va conectando. Ya a esta hora ya de la medianoche. Gracias por hacernos el aguante. Bueno, esto es un camino rural que está muy cerca de la autopista que une la ciudad de Famayá con San Miguel de Tucumán. ¿Y eso? Traten de no pisar nomás. Sí. Un camino donde se cuentan muchas historias, muchos aparecidos, como por ejemplo el relato de una mujer que suele cruzarse acá por los caminos de vestido blanco en estas horas de la noche. También hay vecinos que afirman haber visto un duende o un niño pequeño. Y todo relacionado con una tragedia que ha ocurrido acá en este lugar que estaba mostrando, donde antes había una casa y bueno, han sufrido una tragedia. Han fallecido acá esta familia y los vecinos relacionan el tema de las apariciones, lo relacionan con estos fenómenos. Saludos para Río Lourdes, Sofía Gañarás, para Juan Barroca también, que está conectado. Hoy está trabajando el amigo integrante también del equipo de exploradores urbanos. Para Ricardo Mamani, nos dice: ¿cómo están? Saludos a todo el equipo presente. Otra aventura más, una buena dosis de miedo, sí, esperemos. Venimos con buenas expectativas, sobre todo en la sesión del Spirit Box, donde anteriormente tuvimos buenas respuestas, muy claras, nos han nombrado. A los tres integrantes que estuvimos esa noche nos nombraron. Nos han nombrado, cuando hemos preguntado qué color de prenda teníamos, nos dijeron color negro. Hubo unas respuestas inteligentes. Un cielo que se está despejando a estas horas de la noche. Tuvimos unas jornadas de lluvia acá en toda la provincia de Tucumán. Saludalo a Samuel Samaniego. Saludos para Samuel Samaniego, que está siguiendo la transmisión. Ivana Quinteros. Ivana Quinteros, Romy Burgos. Adriana Mendoza. Para Adriana Mendoza también saludos. A toda la gente que se va sumando a nuestra transmisión que recién comienza. Desde Buenos Aires, Juan Vázquez.
vamos hacia el camino. Un saludo grande para Juan Vázquez de Buenos Aires, también para toda la gente de Buenos Aires que siempre nos sigue. Para Mabel, la simoqueña también que nos sigue y en su radio también promociona nuestra página. Muchas gracias, un abrazo grande para vos, Mabel. Para Ivana Quintero. Un saludo grande para Ivana Quinteros también. Bueno, estamos dentro de lo que es una finca. Y en esta finca donde suceden esas cosas, estas apariciones que les contaba. Justo acá en el cruce de este camino, en la entrada de la finca y el cruce del camino. Para Estela, Leandro, Juliana. Un saludo grande para Estela, para Leandro y para Juliana. Un abrazo grande para ellos también. Salud para Sari Reynoso, Tafi Viejo presente, nos dice. Sí, Ricardo Mamani nos pregunta, es por donde estaba anoche Julio, que comente qué sintió, qué sintió anoche, dice. Bueno, la verdad que la transmisión que hice anoche fue, la verdad, bastante tétrico el lugar donde estuve, muy oscuro. Estaba casi 100, 150 metros de un cementerio. Me encontraba solo, estaba transmitiendo a esa hora, aproximadamente 1:30, 2 de la madrugada. Me estaba quedando sin batería en el teléfono y se sentían muchísimos pasos alrededor mío. Se me cruzó una sombra también por atrás mío. La verdad, en un momento, bueno, uno siente un poquito de miedo también, lo que se encuentra solo. Y estábamos, anunciábamos anoche que íbamos a hacer la transmisión desde un cementerio, pero el cementerio, que es en un camino rural, es imposible llegar al cementerio ese por el estado del camino, por las lluvias que hubo en nuestra provincia. Por eso cambiamos la locación y también vinimos a este lugar porque la gente de este lugar nos pidió que volvamos a este lugar y que transmitamos desde acá, porque desde la última transmisión que hicimos acá se vieron muchas cosas. Un saludo grande para Ricardo. Juan José Barroca también está siguiendo la transmisión. Para Lili José Martínez, buenas noches, nos dice. Buenas noches. Para Federico Velarducci también, integrante de la página. Bueno, este es el camino. Quería mostrarles. Marcela Díaz. Un saludo para Marcela Díaz también. Gracias por estar conectado con nosotros. Es un camino bastante oscuro. Y también nos encontramos cerca de un cementerio, ¿no? Sí. Como se suelen contar por ahí, más que nada en el interior, las historias del Día de las Almas, que ya todos sabrán, donde se dicen que se escuchan silbidos en la cercanía de los cementerios. La verdad que anoche queríamos hacer una transmisión, pero tampoco, también se nos ha complicado por el tema de la lluvia, por el estado de los caminos, ya que nosotros nos manejamos más que nada en áreas rurales, en áreas que están alejadas de la ciudad, casas del campo generalmente abandonadas. Bueno, hoy estamos haciendo algo distinto. Hoy venimos a un camino donde dice que suceden cosas. Dejamos un poco la exploración urbana. Le agradecemos también a la gente de esta zona también que nos cuentan las historias de este lugar y que nos pidieron que volvamos a hacer una transmisión desde este lugar. En el día de mañana le vamos a decir dónde estamos, qué lugar es. Sí, más que nada cuando estemos cerrando la transmisión vamos a decirles en qué lugar nos encontramos, más que nada por seguridad del equipo. Saludos para Silvana Cecilia Araos. Para Claudia Toledo, buenas noches, bendiciones. Para Gladys Toledo también un saludo grande.
para Marta también, que nos estuvo acompañando, y ella fue la que nos trajo la primera transmisión a este lugar, la que nos acompañó. Un saludo grande para ella también. Ahí está el amigo Daniel Mauricio Castillo también, que nos está acompañando desde Bariloche. Saludos, Daniel, con su página también Paranormal Bariloche. Cuidado con el camino. Sí, acá está, como les contaba, en mal estado el camino, mucho barro. Un saludo grande también para Marcela González también, que nos brindó información sobre este lugar. Gracias, Marcela, por estar compartiendo con nosotros en esta noche. Bueno, hoy venimos investigadores y veníamos a investigar dónde estaba una casa que estaba ubicada acá, donde sucedió la tragedia, donde esta familia murió de manera trágica en un incendio. Y que luego, a raíz de eso, la gente de acá atribuye los sucesos paranormales que ocurren cerca de este camino. También nos contaron que se quitaron la vida también en este lugar. Por supuesto, por respeto a la familia de estas personas, no vamos a dar nombre ni nada por el estilo. Bueno, mucho barro ya. Este es un campo de caña. Caña. Ya está cosechada la caña ya en esta época, acá en el interior de Tucumán. Saludos para Oscar Gómez, para Gonzalo Rojas desde Chile. Para José Abdala también, que siempre está con nosotros. Gracias, José, por estar siempre viendo nuestras transmisiones. Y la vez anterior, cuando vinimos, escuchamos bastantes ruidos en esta zona de los árboles. También escuchamos pasos y un ambiente bastante denso. Se ha sentido durante toda la transmisión. Luego, en el análisis de las voces de la prueba de Spirit Box, se han escuchado respuestas claras. ¿Cómo se siente el ambiente?, nos pregunta Ricardo. La verdad que acá se siente un poquito más pesado, sí, que en la entrada del camino vecinal. Y está bastante frío, a pesar que no hace frío, les quiero comentar. Se escuchan algunos animales ahí del campo, más que nada ranas. El silbido que escuchamos cuando nos bajamos del auto, Sebastián, cuando recién llegamos, también fue bastante fuerte. Sí, eso lo quería comentar fuerte. También se escuchó un silbido. Eso fue cuando recién llegamos. Ten cuidado, no va a pisar. Sí. Hay algo ahí, una tela, color rojo. Hay que tener cuidado de no pisar, de no tocar, de no llevar nada. Eso es más que nada el lema que tenemos los exploradores. Y también cuando Cristian ingresó a hacer fotografías en esta parte, nosotros nos encontrábamos en la calle que está afuera, en el camino, y nos comentó Cristian que se le cruzó una sombra por delante de él. Bueno, gracias, Ricardo Mamani, por compartir. Así seguimos sumando amigos en esta noche. Y bueno, para esta semana si vienen más transmisiones, ¿no? ¿Pero? Sí. Sí, vamos a hacer más transmisiones en esta semana. Y le comentamos también a la gente que está conectada que vamos a hacer una transmisión ahora en este momento desde este lugar. Y a continuación nos vamos a desplazar a otro lugar que está aproximadamente 15 minutos de acá,
donde también vamos a hacer otra transmisión en vivo. Así es, venimos muy activos esta noche y bueno, vamos a visitar un lugar y si no hay señal, les aclaro que vamos a hacer un video y vamos a estar subiendo después los videos a la página. Suele pasar como la última locación donde fuimos, que se nos cortaba la señal. ¿Te acuerdas, Julio? Sí. No sé si se nos cortaba la señal o no nos dejaban transmitir, porque en la misma locación estuvimos en horas de la siesta, como a las 6 de la tarde más o menos, haciendo una exploración para, como siempre le comento a la gente, vamos en horas tempranas para revisar el lugar, para ver los caminos por donde podemos entrar, y transmitimos bien, teníamos señal de las tres líneas, y a la noche cuando fuimos a transmitir, una vez que ingresamos adentro del estadio donde estábamos, en el estadio abandonado, se nos cortaba la señal. Así es, justo había un sector que queríamos mostrarle ahí de esa transmisión del estadio abandonado y era imposible ingresar, y cuando ingresamos ya se cortaba del todo la señal. Cuando salíamos afuera, volvía la señal. Y era justo en la parte donde la gente cercana al lugar donde transmitimos nos comentaba que en ese sector se había ahogado un niño. Queríamos llegar a ese sector para tratar de transmitir desde ahí y en ese sector se nos cortaba. Pero tuvimos la respuesta en el Spirit Box del niño. Sí, acá también, en esta zona tuvimos una clara respuesta, nos han dicho nuestros nombres, nos han respondido correctamente, voces inteligentes. Sí, esa noche nos dijeron el nombre de los tres integrantes que estuvimos esa noche y el color de la ropa de los tres. Y nos han dicho también, cuando preguntamos quiénes eran, nos dijo una señora y una niña. Y es justamente lo que se cuenta por los habitantes de este lugar, de las apariciones que suceden acá, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y después hicimos fotografías también, y analizando las fotografías, en las fotografías se ve la imagen de la señora y de un niño entre medio de los árboles. Sí. Un saludo para Pedro Paul también, que anda perdido. Te esperamos en la próxima, cuando puedas. Cuando cumpla la preventiva. Saludos para Gonzalo Rojas. Y a toda la gente que se va sumando. Bueno, acá ya no se siente tan pesado el ambiente como se sentía recién, allá adentro de la finca. Pero igual nos sentimos como observados todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí. Y los pasos se escuchan constante por el costado del camino, que es como que nos vienen siguiendo. Bueno, Silvana Cecilia Arau nos pregunta si vieron algunas apariciones hoy. ¿Se escucha un ruido? Se escucha. Son pájaros. Son patos, sí. Sí, son algunos animales salvajes ahí. Sí, pero la sombra que se le cruzó a Cristian. Como patos. No era la sombra de un animal, era la sombra de una figura de un humano. Sí, bueno, hasta ahora no vimos nada extraño, digamos. Lo que sí sentimos ruidos. Escuchamos silbidos. Cuando estuvimos en el cementerio de Acheral, hace unas semanas atrás, al final se escuchó un lamento, pero terrible, ¿no? Sí, la verdad que ese lamento lo escuchamos los tres y la verdad nos dejó mudo a los tres, porque fue bastante fuerte y muy cerca donde estábamos nosotros. Sí, algo que no era de una persona, y además en un lugar donde no vivía nadie, como del monte venía ese grito. Y también se escuchó un golpe, claro, en un ataúd cuando estábamos en la parte del fondo del cementerio. Sí, justo cuando íbamos pasando por el costado de ese, por el frente, viene a ser de ese monumento,
se escuchó clarito el golpe de adentro del monumento del ataúd. Se escuchaba el golpe. Y la botella también que se dio vuelta delante de nosotros. Y sí, no también, había sí, ni una brisa como para que sea el viento el que la haya derribado la botella. Sí, comentábamos acá con los chicos que por primera vez en esa transmisión sí sentimos miedo realmente, ¿no? Sí. A pesar que estuvimos en muchos lugares, muchas casas abandonadas, como por ejemplo la de Acheral, el famoso chalet, que está a 4 kilómetros del pueblo más cercano, ya en un estado de abandono tremendo, y bueno, donde tiene sus leyendas, sus historias también de apariciones. En las dos casas también, en el Churqui, en Montero, donde fue la primera transmisión que nos acompañó Cristian, se escucha algo acá. Hay alguien que nos viene siguiendo por sí. Ahí son el ruido. Bueno, nos pregunta Ricardo si están fumando y no, es el aliento. Eso les comentaba acá a los chicos, que se siente mucho frío en este camino, a pesar de que estamos ya, ha llegado ya el verano acá a la zona de Tucumán. Y acá nos llama la atención el frío que está haciendo en este camino. Sí, la verdad, que no es el mismo clima que tuvimos cuando veníamos en la ruta. Veníamos con los vidrios bajados y de remera. Sí. Y una vez que ingresamos a este lugar ya nos tuvimos que abrigar, porque la verdad en este lugar sí está bastante fresco. A pesar de que estamos en una zona llana, no estamos en la zona de montañas, que bueno, ahí hace frío casi todo el año, generalmente de noche. No estamos cerca de las montañas. Se siente mucho frío. Como le comentaba también recién a la gente, en las dos casas que estuvimos en el Churqui, donde fue la primera transmisión que hicimos con nuestro compañero Cristian, que esa noche él se sumó al grupo, ahí fue donde lo tocaron a Cristian y lo quisieron empujar y llevarlo hacia otra habitación que estaba en ese lugar cuando estábamos transmitiendo. Y justamente en ese momento estábamos oscura, estábamos haciendo el Spirit Box y nos pedían que apaguemos las luces. Apagamos las luces. Y en ese momento fue que lo agarraron a nuestro compañero y lo quisieron llevar hacia otra habitación. Ya vamos a estar haciendo también el Spirit Box. Que vayan preparando los auriculares para que tengan un mejor audio. Sí, preparen los auriculares que ahora ya se vio una prueba de Spirit Box. Más que nada es lo que veníamos a buscar. Ya que hemos venido teniendo muy buenas respuestas por parte de las voces de nuestras últimas transmisiones, luego cuando hacemos el análisis. Realmente respuestas muy inteligentes. Y los pasos se siguen escuchando hacia la izquierda tuya, Sebastián, ahora que era hacia la derecha cuando íbamos hacia el otro lado. Se siguen escuchando. Sí, en esa zona de ahí, ¿no? Ahí donde se escucha el ruido. Al costado del camino. Acá también nos comentaron que en este lugar fue donde hubo un accidente de tránsito. Se prendió fuego y hubo víctimas también acá en este lugar. Hay parte, restos del automóvil todavía en este lugar. Sí, ahí es. Sí, tiene razón. Aparte, digamos, el plástico de la defensa para golpe. Quizá esos sean los ruidos que escuchamos en este lugar. Sí. Por ahí suelen quedar algunas energías. Hagamos una Spirit Box desde acá entonces. ¿Están fumando? Nos pregunta Adriana Molina. No, es el frío. Es el aliento. El frío que hace en este camino. Sí, porque la verdad el frío que hace en este lugar es como si estuviésemos en invierno todavía. Pero más que nada es en esta zona. Chicos, pregunto qué pasa si chocan dos piedras, dice Ricardo. Si chocan dos piedras tres veces.
No sé, contanos, Ricardo, porque nunca intentamos eso. Se chocan dos piedras tres veces. La verdad que nunca lo intentamos, porque también por ahí la gente que nos está siguiendo se pueden confundir con el ruido que nosotros hacemos. Por eso tratamos en su mayoría de hacer el ruido mínimo posible para que ustedes tengan un mejor audio del ambiente, del lugar donde estamos y de las cosas que están sucediendo en vivo, porque nosotros estamos transmitiendo en vivo y no armamos nada. Bueno, ahí se va aproximando un vehículo por este camino, a pesar de ser solitario, por ahí suele transitar alguien en estas horas. Sí, es raro por el horario, sí, que alguien ande por este camino, porque lo que nos comentaba la gente de la zona es que de noche por acá, la gente que vive cerca de este lugar, a un kilómetro y medio aproximadamente, trata de evitar, de no pasar por acá por las apariciones. Saludos para Claudia Capo Bianco, nos dice buenas noches. Yo creo que eso de las piedras es para ahuyentar brujas o algo muy malo, creo. Ahí pasó un camión que hace estas horas por acá, como para tener un desperfecto mecánico, nos dice ese camino, nos dice. Sí, no te saca nadie. No olvidar. Pero bueno, gracias a Dios siempre. Buenas noches, exploradores urbanos, dice, hermoso sonido de fondo, ranas. Sí, tenemos un concierto, sí, por de ranas acá. Sí. Saludos para Marcela González. Bueno, vamos a hacer por un favor, spirit box. ¿Sí? Si puede, venga más adelante, como viniendo hacia la luz. A ver, mucha gente nos comentó lo mismo. Sebastián, vamos a ir por el camino hasta donde comienza la luz. Bueno, vamos. Hasta la zona donde hay luz. Vamos a ir caminando hasta ese lugar. Porque la gente nos comenta también, mucha gente nos comentó que ahí también se escucha y se ven muchas cosas. Se escuchan ruidos por ahí, suponemos puede ser algún pájaro, pero son como pisadas. Sí. Los ruidos son como pisados cuando alguien pisa el pasto seco, quiebra los pastos secos, ese es el ruido que se escucha. Bueno, de poco se va despejando el cielo. Seguramente mañana sí. Bueno, vamos buscando un lugar para hacer el prueba de Spirit Box. En esa zona,
¿Los ruidos? Sí. Vamos para allá porque sí, está cortando el señor. Sí, Ricardo, puede ser que en esa zona se nos esté cortando un poco la señal. Bueno, nos estamos dirigiendo donde estaba esta vivienda, donde ocurrieron las tragedias que ya les comentamos. Y acá sí se siente denso, bastante denso el ambiente. A ver si se puede ingresar un poco más. Con esta zona de montes, acá había una vivienda hace muchos años. Chicos, ¿no habrá duende por ahí? Nos pregunta Ricardo. Y sí, según los relatos de la gente acá de la zona, sí, Ricardo, ha habido muchos testimonios de apariciones de estos seres. Para un vehículo. Llegó la policía. Llegó la policía al lugar. Bueno, ahí está Julio. Bueno, ahí mientras Julio habla con la gente de la policía, bueno, como han transitado vehículos por acá, bueno, alguno se asustó, bueno, es obvio, dio aviso a la policía, pero bueno, ya está todo bien. Seguimos con la transmisión. Le vieron cara de delincuente, dice por ahí. Bueno, puede ser que sí. Bueno, ese es el problema cuando hay casas que están por ahí cerca. A veces tratamos de evitar, tratamos de ir a lugares completamente deshabitados, pero bueno, es inevitable toparse con la gente y piensa que estamos haciendo algo malo, que estamos por robar algo, ¿no? Bueno, y se le tira a la gente de la policía. Saludos para Santa Lucía. Muchos seguidores de Santa Lucía. Para Joan Campos.
y estuvimos ahí ya por esa zona y pensamos volver otra vez al río Cerda. Se acercó uno de los vecinos de este lugar y nos estaba comentando que en este lugar donde estaba la casa, dice que habitaba una señora que practicaba magia negra, que por eso son los ruidos y los pasos y las cosas que escuchamos nosotros acá en este lugar. Uy, yo. ¿No era policía entonces? No era policía, era un vecino que se acercó a ver porque le llamó la atención las luces de las cámaras y de las linternas. Y también nos dio permiso para que ingresemos por el costado de su casa, el otro sector, donde estaba la otra parte de la casa. ¿Escucha un ruido? Sí. Bueno, vamos. ¿Sí te cagamos en el spirit box acá? Sí. ¿Cristian? Ya. Búscalo acá. Bien. También la gente le gusta el corte. Se ve una sombra, dice Juan. Sí, la verdad es que está bastante denso el ambiente acá. No tienen señal, nos dicen. ¿Qué onda son? Ah, un espíritu. ¿Tiene mi teléfono? El parlante. Sí, él está. Le recomendamos los auriculares. Bueno, vamos a iniciar una sesión de Spirit Box. Abrimos portal, solo venimos. Solo nos vamos, nada tocamos, nada nos llevamos, solo venimos a explorar. Pedimos permiso para comunicarnos con ustedes. Hola. Hola. Hola, pedimos permiso para comunicarnos con ustedes. ¿Hay alguien acá que se quiera comunicar con nosotros? ¿A dónde? Acá, estamos. Acérquese a la luz. ¿Están acá presentes con nosotros o están en otra dimensión? Permiso, dame. Permiso. ¿Cómo te llamas? ¿Nos pediste permiso? ¿Cómo te llamas? La voz que dijo permiso. El diablo. Permiso, atrás. ¿Cuántos son los que están acá? Cristian, ¿quieres decirle algo a Cristian? ¿Quieres comunicarte con Cristian? ¿Quién es el que susurra? ¿Por acá? Bruja. ¿Hay una bruja acá? ¿Con nosotros?
¿Cómo es el nombre de la bruja? ¿Cómo es el nombre de la bruja? Hola. ¿Cuántos son los que están con nosotros en esta noche? ¿Cuántos son los que están? ¿Están atrapados en este lugar? ¿Lorena, dijiste? ¿Norma? ¿Norma, estás acá con nosotros? ¿Puedes decirnos algún mensaje? ¿Ustedes caminan al frente de nosotros? ¿Están molestos con nosotros porque estamos acá? Solo venimos a explorar, venimos con respeto. ¿Se pueden manifestar en este lugar? ¿La radio? ¿Qué fue lo que pasó en este lugar? ¿Existió una bruja acá en este lugar? ¿Cómo se llamaba la bruja? ¿Se pueden manifestar en este lugar? ¿Puedes decir cuántos somos los que estamos acá en este lugar? ¿Quién es la mujer que se quiere comunicar con nosotros? ¿Son almas o son algún tipo de energía? ¿Sigue la bruja acá presente? ¿Sigue la bruja que murió, sigue presente acá? Salí de ahí, Cristian. Ahí para adelante, tuyos son los ruidos. ¿Estás en el árbol? ¿Por qué estás atrapada acá, en este lugar? Sí. Salí feliz, nos dijiste, nos están corriendo. ¿Les estamos molestando acá? Hola, hola. ¿Jesús, dijiste?
necesitan una oración. Están enojados, están molestos con nosotros. Venimos con respeto, pedimos permiso. Salí de ahí, infeliz, hijo. Sí. ¿Quieren dejarnos algún mensaje para alguien? ¿Obvio? Te escuchamos. Hola. Están pidiendo oraciones. ¿Son almas? ¿Son almas en pena? Voy a hacer una oración por ustedes. Hola, hola. ¿Cuántas son las entidades que están acá? ¿Ustedes viven en la oscuridad? Hay una niña acá con nosotros. Hay una niña en este lugar con nosotros. ¿Son espíritus o son demonios? ¿Cómo es su mundo? ¿Cómo es la oscuridad? ¿Quieren que apaguemos las luces? ¿Le molestan las luces? ¿Nos estás invitando a la oscuridad? ¿Querés que vayamos? ¿Quieren que apaguemos las luces? ¿Le molestan las luces? Vamos a apagar las luces. Ahí apagamos todas las luces. ¿Soy bruja, dijiste? ¿Ahora te puedes comunicar? ¿Cómo te llamas? ¿Salí? La bruja, ¿cómo se llama? Hay dos rojos allá. Hace foto para la izquierda tuya y rojo ahí. ¿Cómo se llama la bruja? Luz verde, dijo. ¿Has escuchado? Ahí se ha hecho alguien. Sí. Hay luz verde, dijo. Es la luz. El altavoz. La luz del altavoz. ¿Lo puedes ver a nosotros? Que vengan hacia acá. ¿Estás acá con nosotros? ¿Cuántos somos los que estamos acá? ¿Quién es el de los ojos rojos? Luis.
encontramos, dijiste? ¿Sabes de qué página somos? ¿Sabes lo que estamos haciendo acá? ¿De qué página somos? ¿Es una imagen, dijiste? Permiso de nuevo. Te damos permiso, acércate. Acércate. ¿Quieres decirnos algo? Te estamos escuchando. Se pueden manifestar en la oscuridad. ¿Pueden decir el nombre de alguno? Acérquese, queremos verlos. Queremos que se manifiesten. ¿Chango, dijiste? Luis, dijo. Hola, hola. Lourdes. ¿Cómo se llama la niña que aparece acá? Se pueden acercar. Son las personas que fallecieron en este lugar. ¿Están hablando en otro idioma o están comunicándose entre ustedes? ¿Por qué están en este lugar? ¿Hay diablo, dijiste? Sí. ¿Hay cosas malas en este lugar? ¿Hay espíritus malos? ¿Nos quieren hacer daño? ¿Nos quieren atacar? ¿Yo soy bruja, dijiste? Hola. Eli. La misma respuesta que tuvimos la vez pasada. ¿Te querés comunicar con nosotros, Eli? Ahí, salgan. Nada de eso, ¿viste? Joder,
querés comunicar conmigo? Hola, hola. ¿Cómo se llama el espíritu que anda acá? ¿Te puede manifestar? Bueno, ya vamos volviendo hacia el camino. Seguimos ahí con el portal abierto. Ahí viene, ¿no? Nos están siguiendo. Nos están siguiendo. Mira cómo está neblina, ¿no? Sí. Bueno, nos cruzamos de camino, nos cruzamos a, hacia otra finca. Está todo neblina. ¿Cómo se llama la entidad que nos está siguiendo? ¿Para ahí ha ido? No se ve nada por la neblina. ¿Están hablando en inglés? Observen la niebla. No se ve nada. Hola, hola. Mira, no sé, para la luz. Sí. Está cubierto totalmente de niebla. Hola, hola. ¿Hay alguna entidad que se quiera comunicar con nosotros? Power off. Bueno, cerramos portal. Cerramos el portal, muchas gracias por comunicarse. Solo venimos, solo nos vamos, nada tocamos, nada nos llevamos, todo queda acá. Siempre nos amparamos en Dios, en el nombre de Dios. Y bueno, hemos tenido algunas respuestas ahí para analizar en esta sesión de Spirit Box. Una bruja dijo, nos dice Daniel Mauricio Castillo, sí, todo el tiempo, nos estuvieron respondiendo relacionado a la bruja. Nos dijeron que ahí hubo una casa donde se practicaba este tipo de magia. Y bueno, la verdad que ahí se sentía una energía muy, muy mala, muy, muy cargado el lugar. Y cambiaba totalmente la energía ya cuando salíamos de nuevo hacia el camino vecinal. ¿Dónde estaba el accidente? ¿Dónde están los restos del auto? Pero ya no hay.
Bueno, ahí estamos mostrando de nuevo este camino vecinal, que de a poco se va cubriendo por la niebla. Y allá al final se ve una luz recién. Todo eso es... ¿Tiene linterna? Sí. Ahí está, observen el camino, al final recién es la ruta que conecta. Nos pregunta Sari Reynoso si trajeron agua bendita. Sí, trajimos, también tenemos nuestras medallas bendecidas, San Benito. Siempre hacemos una oración antes de empezar. Y aún así tocaron a uno de los compañeros. Sí, cuando estábamos ya en... En la oscuridad con las luces cuando apagadas. Cuando apagamos las luces, en el final ya de la prueba de Spirit Box, te han tocado uno de nuestros compañeros en la espalda. Saludos para Adriano González, nos dice Marcela González. Gracias por estar hasta ahora. Gracias por acompañarnos. Me comentaron que las brujas blancas son de responder más claramente, nos dice Daniel. Ya vamos a analizar la foto que sacó Cristian. Seguramente ahí se van a ver muchas cosas porque se vio a alguien frente a nosotros. Así es, Cristian, lo que vos viste, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Muchos ruidos, sí, muchos ruidos muy, muy intensos. Y también una sombra y un silbido. Nos recibieron con un silbido acá. Cuando nos bajamos del vehículo en este camino. Y bueno, nada más, y ya nos estaremos encontrando en unos días. Tenemos unas locaciones ahí en vista. Y bueno, ahora vamos a visitar una locación, pero que está a 15 minutos más o menos de este lugar. Si es que no tenemos señal, vamos a tener que hacer videos y subirlos luego en el día de mañana a la página. En 15 minutos vamos a ver si podemos transmitir en vivo. Si no tenemos señal, vamos a hacer un video. Bueno, muchas gracias por haberse conectado. Esto fue una transmisión más para Exploradores Urbanos. Desde acá, desde la localidad del Ceibal, en Lules, provincia de Tucumán. Muchas gracias. Tengan buenas noches.